Este es hecho por un luthier de aquí, pero está muy lindo, vean ustedes. También Fior Avanti de Caballito en Buenos Aires. Pero yo estoy... Estoy en Chajarí ahora, en Entre Ríos, República Argentina. Me estoy acercando un poco a ver quiénes están. Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mónica, en realidad, ¿no? Lauti, Miguel, Carla, Jorge, Corcho, Carla, Clarisa, Darío, Horacio, Flor, Cecilia. Bueno, por eso empiezan a repetir. Nunca entiendo bien cuál es la lógica de los nombres ahí abajo. Bueno, y ya para ir cerrando este paneo de instrumentos de cuerdas en este horario tan raro, porque bueno, surgió hacer esto. No sé si a ustedes les pasa los tiempos de cuarentena, para aquellos que tratamos de respetarla. Nos sorprenden. Se nos va cambiando los tiempos biológicos todos los días. Empezamos a trasnochar, cosa que antes no podíamos hacer. A comer a cualquier hora, a levantarnos de golpe, bueno. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa. Su parte interesante también, pienso que tenemos que sacar una utilidad de todo esto. También sería interesante que superemos esta instancia y volvamos al movimiento desde otro ángulo, seguramente. Bueno, me estoy poniendo recontra filosófico. Voy a hacer un tema, ¿eh? Thank you.
Bueno, les cuento que estoy haciendo este vivo. Empecé tocando el charango, después toqué un poco el cuatro venezolano y ahora agarré esta guitarra. Es una guitarra de seis cuerdas, como la mayoría, aunque hay de siete, hay de 10, hay de 12. Esta es de 6, recortada por aquí. Son guitarras que vienen recortadas para poder tocar más cómodo acá abajo. Si no, uno está tiene que estirar mucho la mano, ¿no es cierto? Y en este caso, esta guitarra está afinada de una forma diferente a las guitarras comunes. Por eso suena un poco más grave. No sé si dicen alguna pregunta acá. Sí. Ah, Carla me dice que es de Varela, pero vive en Berazategui, que no es lo mismo. Varela, que Berazategui, que Quilmes. Yo he tenido la suerte tengo la suerte de ir cada tanto por esos lugares y espero volver. Básicamente porque se come muy bien ahí. Bueno, ahora sí, yo ya me voy a ir despidiendo. Con algún ritmo de acá, de esta zona. Les recuerdo, estoy transmitiendo ahora en vivo por Face desde Chajarí, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Mi nombre es Emilio y soy un músico acá de la zona, también soy docente y hoy tenía ganas de compartir unas canciones esta situación de pandemia. Quédense tranquilos porque yo solamente toco, soy instrumentista. A veces canto, pero muy pocas veces. Tengo que hablarlo con mi psicóloga esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vamos. No tengo psicóloga. Saludos a todos, me voy con un chamamé en tono mayor. Que alguna vez se me ocurrió componer hace algunos años y cada tanto lo hago, así que con esto me despido. Se llama Chámame Cero. Son dos palabras. ¿Quién más se enganchó? A ver, antes de irme quiero saludar. Bueno, ahora se me despelotó. Ahí está. Ah, Clarisa manda. Clarisa es mi prima. Siempre dice algo elogioso y yo le creo. Dice que está hasta las lágrimas allá en la Ribera. Perfecto. Magdalena mandó un perrito. Mónica. La última Chado. Ah. Sí, bueno, internas de los músicos que vamos a dejar afuera. No es nada. Bueno, me voy con un chamamé. Hasta luego, muchas gracias a todos por su amable presencia. Y sigo acá tomando Manaos, ¿eh? Esto es lo mío. Thank you.
Gracias, hasta luego.